Como muchos ya saben, el Ministerio de Salud Pública le aplicó una multa de 650 mil pesos a la Asociación Uruguaya de Fútbol luego de que se constatara que se cometieron irregularidades en los protocolos sanitarios que hay que cumplir para hacer actividad deportiva con el COVID-19. ¿Qué implica esta sanción? ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo está el actual brote dentro de la selección uruguaya? Tenemos en línea del otro lado a Celso Otero, ayudante del técnico Óscar Tavares. Bienvenido, Otero. Buenos días, un saludo para ustedes. Sí, acá intentando aprender de esta situación. Está bien. ¿Cómo, la primera pregunta obvia es cómo es el estado de salud de todos los integrantes de la selección que están con COVID positivo en este momento? Están atravesando la enfermedad con síntomas muy leves, por lo menos hasta el día de hoy era lo que teníamos información. Bien, no hay ninguno entonces que esté con complicaciones. No, afortunadamente, hasta ahora al menos, todo lo que sabemos es que han tenido manifestaciones apenas visibles. Bien. ¿Cuál es el número de jugadores contagiados ahora o de personal de la asociación contagiada? 17 personas. Bien. De los cuales 11 son futbolistas y el resto integrantes del equipo, ¿no? Sí, integrantes del cuerpo técnico y de las personas que ayudan y colaboran con la selección. Decía recién, intentando aprender de esta situación, ¿cuál es la reflexión o el aprendizaje que están haciendo en este momento? Bien. Sobre todo sacar el tema de la multa del centro de la polémica. No hay intenciones de entrar en polemizar con el Ministerio de Salud Pública, con quien nosotros lo único que necesitamos es que nos ayuden a no caer en errores. El tema del aprendizaje es que nosotros recibimos a los jugadores en condiciones de tener un hisopado negativo. Lo que no teníamos tan claro que en el periodo que tienen hisopado negativo aún pueden ser falsos negativos, o sea, que tengan la enfermedad en su organismo y que puedan estar contagiando. Nosotros seguimos un protocolo en Colombia, pusimos a todos los futbolistas en una habitación individual, compartimos los espacios que tienen que ser ineludiblemente compartidos, cuidando los detalles, fuimos al partido, siguiendo el protocolo que nos marca Conmebol, y al llegar a Montevideo hicimos un nuevo hisopado. Eso fue a las 9 de la mañana, y a las 11 de la noche tuvimos información de que Matías Viña estaba contagiado y que evidentemente eso nos ponía en una situación de que la burbuja se había dañado. Pero, ¿cuál es la hipótesis o el mea culpa, si se quiere, que manejan desde la asociación sobre cómo se manejó? Porque, evidentemente, por el número de contagios, más allá de que se aplicaron ciertos criterios que estaban establecidos en los protocolos, como las habitaciones separadas, evidentemente hubo un contacto suficiente para que gran parte de los futbolistas y el cuerpo técnico se contagiara, ¿no? En el deporte usted está compartiendo un vestuario, que en el caso de los vestuarios de Sudamérica son reducidos y de poca superficie como para poder establecer una distancia prudente. Además, los futbolistas están en el campo haciendo el esfuerzo, transpirando, teniendo secreciones que son contaminantes si tienen el COVID, y es inevitable que frente a situaciones de alegría haya compartido el abrazo con los diferentes miembros de la delegación. Ese motivo ya es suficiente por la cercanía, por intercruzar la situación de lo que puede ser el espirar de COVID, puede ser suficiente para instalarle al otro un problema en su organismo. Claro. No, ¿y les sorprendió, les molestó la decisión del Ministerio de imponerles una multa económica? No, lo que nosotros
dijimos, yo lo, vuelvo a insistir sobre esto, sí, que tenemos que sacar un aprendizaje. Ahora, si es ineludible la sanción, bueno, la sanción la, se acepta y a otra cosa. Pero se puede volver a repetir esta situación, porque usted trae un futbolista de un medio que está contaminado, lo trae negativo a la burbuja que se crea. Sí. Durante el periodo que ese futbolista llega, que se hace otro hisopado previo al partido y da negativo también, que participa del partido, pasan días, todos esos días son de interacción con sus compañeros, con los miembros que están colaborando con los futbolistas. Hay un problema de protocolo entonces, Otero. No, pero hay un problema de tomar riesgos. Yo le diría que tengan que sigan la palabra de los especialistas. Yo escuché ayer al infectólogo Álvaro Galeana y fue muy claro, dijo que se asumen riesgos porque si no, la actividad no se puede desarrollar. Claro. Entonces se asumen riesgos que están contenidos dentro de lo que puede llegar a pasar. Obviamente, hay que extremar medidas, cosas sí, que minimizar los riesgos. Uno tiene que aprender. Ahora, Otero, después del partido con Brasil, según lo que decía el capitán Diego Godín, se incumplió el protocolo, cada uno se fue para su casa, se rompió la burbuja. ¿Eso qué explicación tiene? La explicación que tiene es que los futbolistas al día siguiente están viajando todos y se hizo un hisopado en el propio Estadio Centenario para ver qué estado de situación tenía cada uno algunos dieron negativo y al llegar a Italia dieron positivo. Usted puede sí generar un aislamiento inmediato. Pero el problema ya estaba instalado. Pero la burbuja no marca que cada que tienen que ir a la concentración todos juntos y luego recién cada uno ir al aeropuerto, no ir a sus casas. Bueno, eso es un tema que no lo tengo tan claro yo. Me parece que eso es lo indicado y que forma parte de los protocolos que no se cumplieron. Sí, en la anterior oportunidad, y por eso el aprendizaje que tenemos que tomar, en la anterior oportunidad... nosotros salimos desde Montevideo a Ecuador, jugamos en Ecuador y desde Ecuador en el mismo momento que terminó el partido unos volvimos a Montevideo a un aislamiento y otros volvieron a los países donde están prestando servicios como futbolistas. Uh-huh. Y entonces esa situación se dio ahora y está bien, es parte de la enseñanza que yo manifiesto. Dentro de esas enseñanzas que usted dice, el riesgo mayor, o quizás uno de los riesgos mayores que podía haber, era que se contagiara el propio técnico, Tavares. Dada el tema de edad y de comorbilidades, podría haber sido algo muy riesgoso. En ese sentido, en lo que tiene que ver con Tavares, ¿él ha tomado las precauciones al respecto de esto? Todos tomamos precauciones, pero inevitablemente el riesgo existe. Bueno, le pregunto porque se lo ha visto y usted decía, es propio del deporte, es propio de las emociones, se lo ha visto en situaciones de cercanía con sus jugadores que, por suerte en esta oportunidad no se ha dado positivo, pero hubiera sido algo extremadamente riesgoso si se hubiera dado. Le vuelvo a reiterar que el riesgo se asumió sabiendo que en este momento cualquier actividad donde estén varias personas involucradas, la posibilidad de COVID está presente. Otero, es evidente que tiene razón y que ya la mera práctica del fútbol implica tomar un riesgo y que dentro de ese riesgo está la posibilidad de que haya contagios y de hecho ha ocurrido en muchos clubes, en muchos campeonatos, en el torneo local tenemos algunos casos, aunque no tantos como los que ocurrieron en la selección. Pero lo que un poco chocó fueron que en el marco de esa situación el capitán Godín criticara al ministro Salinas y usted mismo dijera que el ministro debió llamar a Tavares antes, digamos. Son cosas que no alcanzo a entender del todo la lógica, digamos, de, por ejemplo, el ministro con todos los problemas que tiene que atender, no solo de la pandemia, sino que es el ministro de la Salud Pública del Uruguay y ahí sigue habiendo muchos otros problemas, para laudar un tema que lo analizan los que
los fiscalizadores de salud pública, los funcionarios, debiera haber llamado al técnico Tavares. No, no logro entender eso. Está bien, puede haber sido un error de mi parte y lo asumo como tal. ¿Qué más puedo decirle? Uh-huh. El ministro estuvo presente con nosotros en el complejo en dos oportunidades. Una, en la conferencia de prensa que se habilitó el protocolo para la selección nacional, y otro a posterioridad que vino al complejo porque es un lugar que a todos nos congrega como algo señero de nuestro fútbol. Claro. El hablar con las personas me parece que es el primer camino que tenemos que tomar todos. ¿Qué estoy haciendo yo con ustedes entonces? Usted habló pero digo, por supuesto que el diálogo siempre es bienvenido. El asunto que es lo que yo entendí, por lo menos capaz que estaba equivocado, es que usted decía que tendría que, para laudar el tema de la sanción, debía hablar con Tavares, digamos. Aparte que son cosas distintas. El diálogo, por supuesto, que siempre es bienvenido, y conversar como estamos conversando ahora y que cada uno explique, nosotros preguntando y usted dando sus explicaciones, me parece súper positivo. Claro que sí. Y yo creo que era lo que tenía que podía haber pasado. Podía hablar con la máxima figura o el responsable de la selección para escuchar su opinión. Además que es una persona que tiene sentido del análisis y puede servir para todos como un ejemplo a cosas que hay que extremar el cuidado. Ahora, imposible, y le puede pasar a ustedes también, imposible que si usted tiene un hisopado negativo en un periodo en el que está infectado, imposible que usted no pueda hacer daño. En el fútbol sería desnaturalizar el deporte y entonces no podría practicarse que tengamos contacto físico, porque lo tenemos con los rivales muy, muy escasamente, pero se tiene entre los propios compañeros en el vestuario, en los festejos y en todo aquello que hace obligatoriedad de estar trabajando en un lugar común. Ahora, a través de este aprendizaje que usted iniciaba la entrevista diciéndonos que es el proceso en el que se encuentran, si tienen que estar en situaciones similares y a sabiendas de esto que ocurrió, ¿se tomarían medidas distintas? ¿Se llevaría a cabo el protocolo de una forma diferente a la que se aplicó esta última vez? Tal vez sí habría que extremar que, visto esta situación, frente a situaciones que pueden ser emocionalmente gratas, mantener igualmente la distancia y en situaciones en las cuales son de interacción, no descuidar el uso del tapaboca. Y ahí está la enseñanza que podemos dejar a nuestra gente, que nosotros somos parte de una sociedad que tiene que aprender a usar el tapaboca, a mantener la distancia, hacer de estos hábitos una cosa habitual y de protección de nosotros mismos y de las personas que queremos bien. Y dado que la selección tiene esa, y que esta selección es muy especial y es muy popular y es muy querida por el público uruguayo, ¿han pensado en algún tipo de comunicación colectiva o algún tipo de exposición del grupo, más allá de lo que ha dicho usted o lo que ha dicho también Luis Suárez o Godín? Sí, yo eso, por ahí podría venir una cosa que fuera positiva para esta situación y que el aprendizaje dejara un mensaje intenso a la población para que no caigamos en lo que otros países están viviendo y que nosotros hemos tenido que visitar en situaciones que nos ponen en riesgo y que la verdad no nos agrada estar en esta situación, pero ese mensaje que podría ser promovido, así como lo hizo Luis Suárez ayer, podría ser un buen beneficio para nuestra sociedad, sí. Otero, esta situación de coronavirus y los casos de infectados dentro de la selección hizo que habláramos muy poco
de lo que fueron los resultados deportivos de esta doble fecha. ¿Usted qué balance hace de lo que fueron estos dos partidos y cómo queda parada la selección para lo que se viene el año que viene en cuanto a las eliminatorias? Bueno, estamos en el medio de una competencia que tiene 18 fechas, se han jugado 4, nos tiene con 6 puntos y sabíamos que el inicio era muy difícil porque en las primeras cinco fechas de este inicio teníamos a los dos rivales más importantes, que son Argentina y Brasil. Teníamos a Chile, que nos merece muchísimo respeto, teníamos la altura de Ecuador y el calor de Barranquilla. Nos queda también, entre otros, la altura de La Paz por ir a disputar allí, como elementos exógenos a lo que puede ser un partido de fútbol y que tiene incidencia en el rendimiento de los futbolistas. Así que, visto eso y estando con 6 puntos en el centro de la tabla y con la posibilidad de seguir sumando, creo que ha sido aceptable. Celso Otero, muchas gracias por ese contacto y que todo termine bien con los casos de COVID en la selección uruguaya. Bien, les agradezco y la seriedad del tema requiere un tratamiento profundo, no banal, de hacerlo espectacular porque ha sido la selección, sino profundo porque nuestro pueblo tiene una situación privilegiada que podemos estar perdiendo frente a cosas que todavía no sabemos cómo atender. Muy bien, muchas gracias y estamos de acuerdo. Que pase bien.